Muy bien, seguimos en nuestra conversación metiéndonos en los detalles metodológicos, los aspectos metodológicos de la generación de evidencia basada sobre los estudios de vida real. Mis conflictos de interés. Volvamos a una referencia de la cual ya hemos hablado. Y este trabajo por Sebastian Schneeweis evidencia la importancia de saber que todo lo que se genera como real world data y que llega a ser evidencia basada sobre real world puede ser susceptible de fallas metodológicas importantes. Es decir, que no es la novedad en sí. Habíamos dicho y habíamos hecho una comparación como se acepta en el mundo de la creación literaria a la novela y al cuento como forma de representación de la realidad, que supera de alguna forma la poesía. Queda claro que podemos tener a malos cuentistas o a malos novelistas, y entonces se pueden generar obras que son muy discutibles y que de alguna forma no nos cuentan nada o no saben de reflejar o reflexionar sobre lo que es la realidad. Entonces se tiene que admitir con un intervento, una intervención crítica importante, alimentar una cultura crítica que separe los estudios con fallas de los estudios que son confiables. Entonces, es decir, Sebastian Schneeweis reconoce adentro de su mundo como farmacoepidemiólogo y un papel crítico de referee y siempre se ocupará de que se hagan distinciones entre las cosas buenas y las cosas malas. Así un poco como trata de hacer la crítica literaria. Empiezo este camino metodológico aquí de reflexión con un pequeño juego de palabras que es summa contra gentiles. Ese es el título que San Tomás de Aquino daba a su obra maestra, que era la reivindicación de la fe cristiana sobre los, digamos así, los infieles. En este caso hablamos de infidelidad metodológica. Tenemos algo que es afortunadamente, mucho menos inquietante. Entonces el tema es, he sacado cinco ejemplos muy buenos de investigación médica adentro de la esclerosis múltiple y de complejidad metodológica que, pero igual contienen algunas fallas o potenciales fallas que pueden determinar una interpretación completamente diferente de los resultados o una falta de eliminación de los potenciales sesgos. Entonces aquí vamos a hablar de las infidelidades metodológicas. Empezaría por algo que acabo de publicar con la profesora Sormani. A través de los años he mantenido con María Pía Sormani una constante complicidad, actividad como investigadores. Lo hemos sido por muchos años en la total independencia y desde que yo trabajo por Biogen no he hecho que aumentar, digamos, fortalecer esta relación porque creo que todas las investigaciones que pasen a través de un mundo, entre comillas, de hecho de la por la industria, se tenga que alimentar de lo más riguroso, la más rigurosa referencia académica. Entonces mi partnership con María Pía Sormani sigue siendo de alguna forma la referencia absoluta para mi manera de entender la reflexión metodológica. En este caso, esto nace de una idea de María Pía muy brillante que se llama la paradoja del placebo que le gana al placebo. Y es una de las cuantas paradojas que ella acaba de sacar adentro del mundo de la esclerosis múltiple sobre fallas metodológicas. La parte más interesante de este trabajo es que nace del comentario sobre un trabajo que intentaba responder a las preguntas de cuáles eran las posibilidades de la medicina personalizada adentro de la esclerosis múltiple. Y al final no solo fue una crítica así verbal, en parte de una discusión, se hizo un pequeño trabajo, una brief communication es el nombre, o research letter. Entonces lo que se hace es simplemente el siguiente. Se tomaron de ensayos clínicos distintos
los brazos de placebo, es decir, no hay ningún tratamiento. Por ser estudios separados, ensayos clínicos que vienen de dos momentos distintos, de dos poblaciones distintas, cualquier forma de aplicación del propensity score me permite reducir la diferencia entre los dos grupos en términos pronósticos, pero sigue una diferencia pronóstica residual, sigue existiendo y no se puede borrar porque esto puede estar dictado por muchos factores que decimos no están medidos, entonces no se pueden corregir por ellos. Y entonces se genera la paradoja que si yo imaginara que estos dos grupos fueran idealmente dos tratamientos, que un placebo le ganaría a otro placebo, que por definición llega a ser una paradoja muy, muy divertida. ¿Para qué sirvió esto? Para, de alguna forma, alertar a todos los investigadores que están apasionados de los estudios observacionales que hay una rigurosa conducta que se tiene que respetar. Entonces, hay formas de aplicar el propensity score que necesitan también cuidar muy claramente y averiguar si sigue existiendo un sesgo residual que está debido a un factor no medido. Es decir, podría ser que aunque yo tenga una lista muy detallada de factores que por los cuales voy a corregir entre las poblaciones, seguiré viendo una diferencia que termina, me permite de atribuir una superioridad de un fármaco a otro, cuando en realidad la diferencia que yo estoy atribuyendo al tratamiento no son sino simplemente diferencias en el pronóstico de los pacientes, es decir, características basales que siguen haciendo la diferencia entre los grupos. Pongamos una edad más alta, una composición de género diferente, un EDSS que sea diferente de un punto o de medio punto al basal, cosas así. Y la referencia, esto se llama la paradoja número 2, porque hoy vamos a ver también de forma muy divertida la paradoja número 1, que pasa siempre por un concepto muy elegante que fue elaborado por la profesora Sormani. La crítica nace exactamente sobre este trabajo. Es un trabajo muy brillante que se hizo hace unos años por el grupo LMS-BASE, un trabajo que tenía mucho de innovación y mucho de atrevimiento, y como todos los riesgos que nos tomamos también contenía algunos errores que al principio no fueron detectados. Entonces, más allá de la elegancia formal y de algunos detalles tan bien hechos del estudio, queda aún pendiente un hecho muy claro, que estos métodos que se aplicaron aquí no permitían separar el efecto del tratamiento de potenciales diferencias pronósticas al basal. Entonces, se corrió el riesgo de atribuir, pongamos, superioridad de un fármaco a un fármaco B o viceversa, solo por el hecho que seguían siendo pronósticamente distintos. Esto generó una crítica importante internacional. Biogen trabaja además con un grupo de investigadores internacionales que son como el tercer partido independiente y que se ocupa de garantizar la transparencia en la aplicación rigurosa de los métodos. Y entonces algunos de estos elementos, el profesor Steyerberg y el profesor Claggett, se preocuparon de escribir una carta donde se criticaba al instrumento que MS-BASE había producido, que simplemente comentaba, todo esto es fantástico, pero tiene un potencial sesgo que no está aclarado aquí. Entonces, si ustedes creen que han sacado como una especie de calculador para establecer cuál es el tratamiento ideal de unos pacientes dadas algunas características iniciales, por favor no usen este calculador porque está completamente fallado. Esta es la raíz más profunda de una discusión que María Pia Sormani tuvo durante un advisory board y un simposio de bioestadística y que generó toda esta reflexión metodológica. Entonces, es decir, aunque adentro de un producto de muy alta calidad se puede encontrar fallas. La parte más interesante nuestra es considerar que estas fallas fueron detectadas y proponer soluciones o otros caminos. Yo me he ocupado mucho de esto y hace 8 meses he publicado el trabajo metodológico que permite responder a esta pregunta, es decir, analizar y explorar la posibilidad de la medicina de precisión adentro de un estudio observacional mientras se esté corrigiendo por las diferencias pronósticas de los factores al basal. Otro gráfico familiar
que era muy importante en la conversación que tuvimos anteriormente, es el siguiente. Sabemos muy bien que el propensity solo soluciona parte del problema, es decir, me garantiza la comparabilidad al basal de dos grupos que no tenían randomización. Pero puede ser por una razón empírica muy clara, y lo pueden entender ya en esta diapo, que hay muchos sesgos más. En particular, si entro en algo que es muy intuitivo, puede ser que un fármaco que viene de una, digamos, de un análisis de cohorte, haya tenido como nivel promedio de seguimiento 2 años y después hubo como muchas interrupciones por discontinuidad del fármaco, por falta de efectividad, etc. Y el otro fármaco que voy a comparar pueda tener las mismas características basales, es decir, que las dos poblaciones al principio del partido, digamos así, estén hechas con la misma combinación. Es decir, estamos hablando de 11 jugadores contra 11 jugadores y podemos dar inicio al partido. Durante el partido puede ocurrir algo raro, y entonces quiere decir que en la segunda parte del partido ya la comparación no es válida porque un equipo está jugando con 11 jugadores y otro equipo está jugando con 6. Entonces este sesgo, que es un sesgo de follow-up bias, claramente se tiene que tomar en cuenta. Entonces el propensity solo responde a una pregunta precisa, que es la primera parte, el selection bias, y no puede solucionar estas otras fuentes de sesgo potencial. Por esto tenemos que integrar otros métodos o otras como componentes metodológicas que cuiden también algunos aspectos más. Cosa que no ocurre con la randomización. La randomización garantiza por sí el hecho que haya comparabilidad a través del tiempo, que no existan errores en términos de cómo se va a medir el endpoint. Sin embargo, hemos hablado ya de este trabajo. La profesora Sormani se preocupa en un trabajo de hace un año y pico de enfatizar que, a pesar de lo que siempre se opina de los ensayos clínicos, pueden existir errores también adentro de los ensayos clínicos si no se han respetado las reglas de conducta. Es decir, en este caso se hizo alguna trampa, digamos así, en términos de inclusión, exclusión de los pacientes, y entonces se metieron en el estudio, en particular en esta área de Europa Oriental, a pacientes que probablemente no iban a generar el endpoint. Entonces, es decir, se creó una ficción artificial. E imaginemos que haya una confusión entre el tratamiento A, que todo casi ocurre en la ubicación Europa Oriental, y tratamiento B, que es todo el resto del mundo. Prácticamente yo puedo probar superioridad del fármaco A contra B simplemente por el hecho que hay una confusión geográfica que explica la diferencia pronóstica, digamos así, en este caso, o de medición del endpoint, y se le atribuye erróneamente a una efectividad del tratamiento, eficacia en este caso del tratamiento. Por esta misma razón, Miguel Ángel Hernán, lo decíamos antes, en el año 2013 publica de forma muy importante una reflexión filosófica de cómo volver a reanalizar los ensayos clínicos como si fueran estudios observacionales. Es decir, no todos los sesgos que estamos contemplando aquí necesariamente pueden eliminarse con la mera existencia de la randomización. Entonces, hoy los mismos ensayos clínicos empiezan a tener una forma de análisis que es mucho más compleja, y esto se llama, dentro de la literatura, el problema de los estimandos. Lo que define una mala práctica adentro de la generación de evidencia comparativa en el mundo real es prácticamente violar las reglas, la receta del checklist Grace, como lo habíamos visto antes. Y aquí una forma muy, digamos, una especie de checklist mínima, que es decir, las cosas que deberíamos cuidar y que si no las cuidamos no nos van a dar suficiente confianza en el estudio que estamos conduciendo, son los siguientes puntos. Los demás puntos tienen una naturaleza metodológica, entonces es decir que siempre, como promemoria,
importante recordarles que mejor ir a curarse los dientes a un dentista y tener un dentista al lado o no, alguien que tenga pasión o así como afición a la cultura odontológica. Esto no nos hace dentistas a todos, aunque le podamos tener todo el cariño que queremos. Entonces, por ejemplo, uno de los aspectos más comunes, muchas veces los estudios de observacionales no presentan con claridad cuál es la población target, es decir, la población, la muestra que se eligió para responder a la pregunta clínica. Hemos aprendido antes que primero tiene que existir una pregunta clínica y después una población en la cual esta pregunta clínica se pueda aplicar. Entonces es muy importante. Otro ejemplo, el punto número 3, si se hizo un suficiente o insuficiente, una o suficiente o insuficiente verificación del equilibrio pronóstico al basal. Es decir, si los dos grupos, de hecho, después de haber aplicado el propensity score, tienen un balance real o siguen manteniendo como diferencias pronósticas que, como en el caso de la paradoja número 2 de Sormani, justificarían una superioridad o inferioridad de tratamiento cuando no es así. No me meto en más detalles, pero pueden entender que el grace list aquí está simplificado y sería suficiente que ustedes, por cada trabajo, cuando lo quieren como evaluar o discutir con algunos colegas, si en esta conversación tienen un estadístico al lado, se van por los distintos puntos, los 8 puntos reproducidos aquí, y esto es suficiente para poder dar una respuesta sobre el valor o la confianza del estudio que se está analizando. Problema mellizo, gemelo, que la paradoja de Sormani tiene adentro del placebo, bits placebo, es la mala utilización, y esta es una pequeña digresión, del number needed to treat en las comparaciones indirectas de ensayos clínicos. Igual, en este caso, se dice que los ensayos clínicos se pueden comparar de forma indirecta a través de lo que se llama metaanálisis, por el simple hecho que tenemos como una comparador común, un brazo común que puede ser un placebo. Entonces yo puedo comparar A con C cuando están comparados los dos con un B que es un brazo común. Es decir, si tengo, pongamos, interferón contra placebo y de dimetilfumarato contra placebo, puedo sacar una comparación indirecta entre interferón y DMF que pase por el placebo. Esta es una comparación indirecta. Sin embargo, esto tiene sentido si todo se hace adentro de un mundo de mediciones del riesgo, del impacto, como el ratio de los brotes, el IRR ratio, por ejemplo. Cuando se hace en términos de number needed to treat, no tiene mucho sentido, porque el number needed to treat depende formalmente, matemáticamente, se dice es una misura absoluta del riesgo, entonces depende de la tasa de brotes en el grupo basal en este caso. Entonces aquí la paradoja número 1 en Sormani, muy divertida, es que se analiza el glatiral acetate en el estudio clásico pivotal contra placebo y se hace una comparación del mismo GA en el estudio CONFIRM contra el placebo. Entonces son dos estudios de GA contra placebo con orígenes distintos. Prácticamente yo puedo derivar en comparación indirecta una comparación de glatiral acetate contra glatiral acetate. Por salir de dos estudios distintos y la comprensión, esto se entiende en ARR que es 0,84 en el primer grupo y 0,40 en el grupo del CONFIRM, es decir, estamos hablando de dos estudios cuyos niveles basales de placebo son completamente distintos, no puedo fingir que el placebo sea lo mismo. Y si lo hago, creo un artificio, y aquí viene la brillante paradoja de la profesora Sormani, que el Copaxone le gana al Copaxone, en este caso, que no tiene ningún sentido. Al contrario, si leyéramos por reducción relativa del riesgo, en un estudio es 30%, en el otro es 29%. Es decir, que a pesar del punto de comienzo, ¿no? de inicio, la reducción relativa del número de brotes es siempre constante, es más o menos el 30% del brazo del placebo.
Entonces, lo que es que lógico, al seguir analizando con mediciones relativas del riesgo, no encaja en un plan de comparación del number needed to treat. Entonces, number needed to treat tiene un valor perfecto adentro de un single estudio. Es decir, si yo quiero darle a un clínico una información mucho más pragmática de cuántos pacientes necesito tratar para que se evite un brote, eso es exactamente el number needed to treat. Pero no puedo utilizar el number needed to treat como medición para hacer una comparación entre estudios. Entonces, es decir, separadamente aquí el 4 tiene un sentido y en el otro estudio el 9 tiene un sentido, pero no puedo poner en comparación el 4 con el 9, porque esto de cualquier forma generaría una paradoja, en particular que la droga le gana a sí misma y puede entender el elemento cómico de esto. Pasamos ahora, después de esta digresión, al detalle de algunas fallas metodológicas. La primera se refiere a un estudio muy brillante que se condujo y se publicó en Lancet Neurology hace unos años. Aquí el tema era la lentuzumab, que tenía un origen como muestra completamente separada de las demás drogas que venían de otras partes geográficas. Entonces aquí no hace que ocurrir la paradoja de Sormani, que era la que le diríamos la paradoja de Europa Oriental en este caso. Y entonces, decir, no puedo hacer comparaciones entre grupos que no estén también equilibrados, también por orígenes geográficas, si una de las orígenes geográficas me ha generado una forma de medir el endpoint que es completamente distinta. Y aquí lo tenemos. La última línea, el intervalo de visita entre por cada droga, notamos que el nivel promedio de la lentísima es siempre 9 meses. Y al contrario, las demás drogas son siempre 3 meses, más o menos. Es decir, que yo estoy midiendo brotes con un patient reported outcome, es decir, algo que viene indicado por el paciente y se refiere a una memoria personal. Alguien me pregunta qué me ocurrió en los últimos 3 meses y en otro caso a un equivalente mío de otra geografía le están preguntando qué le ocurrió en los últimos 9 meses. Es muy fácil que, al ser más grande la ventana temporal, nuestra capacidad de recordar se pierde en algunos detalles. Entonces yo tenga la propensión a no reportar todos los brotes que me han ocurrido. Entonces aquí, aunque el matching esté hecho de forma muy elegante, hay un claro outcome assessment bias, por la simple razón que no estuvimos visitando a los pacientes con la misma frecuencia, así es muy probable que no se encontraron números de brotes parecidos, y esto generó una fuerza en los resultados de la lentuzumab en comparación a los demás fármacos. Este trabajo tuvo una crítica muy importante públicamente en algunos encuentros internacionales, sobre todo con una editorial que la profesora Sormani escribió, donde dijo, lo que no encaja aquí, más allá de la elegancia de todo lo que se hizo, es la credibilidad de estos resultados cuando nada parecido se haya producido adentro de las comparaciones indirectas. Una de las primeras cosas que hemos comentado en los 3 módulos iniciales es que para establecer el valor absoluto de la evidencia que viene de los estudios observacionales es medir en qué relación esto genera consistencia o inconsistencias con los ensayos clínicos. No es que tengan que ser siempre consistentes, pueden ser distintos, pero imaginar que el mundo real nos ofrezca una efectividad de la lentuzumab aún más fuerte de lo que se vio en los ensayos clínicos no es bastante creíble, por una simple razón, porque siempre en el mundo real tenemos poblaciones mucho más complejas, hemos dicho con más comorbilidades, poblaciones mucho menos adherentes con la probabilidad y el riesgo muy serio que no estén tomando los fármacos como deberían, y esto de forma diferencial entre un grupo y otro. Entonces, más fácil encontrar una digamos así, o resultado de efectividad del tratamiento que sea inferior o más blando en comparación a lo que se probó en el mundo ideal del ensayo clínico, y no superior como aquí. Entonces aquí la falla mayor era encontrar algo que era demasiado bueno para ser creíble.
y todo se entendió, más allá de la editorial, que la profesora Sormani con mucha elegancia supo escribir, en este detalle que era la primera tabla presentada, que iba como dando las características de los grupos comparados, y muy claramente se notaba que el propensity no puede corregir por este factor. Este es un factor que no está en la parte del proceso de corrección y claramente me dice, simplemente no he medido lo que tenía que medir. Es decir, que al equipo River se le cuentan todos los goles y al equipo Boca le cuentan un gol cada dos goles. Y esto genera, por definición, probablemente que River siempre va a ganar el partido, aunque no sea la realidad. Sé que he sacado un mal ejemplo, pero no se preocupen de esto. Y un tema interesante es cómo en otro registro de mucho prestigio, el danés, faltó completamente la consideración que todos los pacientes que tomaban el natalizumab eran pacientes mucho más complejos y este aspecto en términos de severidad de la compromisión neurológica dictada por el MRI scan no se haya podido corregir en el modelo. Entonces se veía un muy claro resultado, 0.93 de error ratio completamente irrelevante y un análisis de sensibilidad por un factor no medido, así se llama la forma de corregir por potenciales faltas de balances pronósticos, mostraba que según algunos escenarios altamente plausibles, este 0.93 llegaba a ser 0.79 favoreciendo el natalizumab contra el fingolimod. Y esto igual ocurre en uno de los registros más prestigiosos del mundo, de Europa en particular, que es el registro danés. Es decir, que todo el trabajo está hecho de forma divina, pero un pequeño detalle introduce una falla metodológica que puede alterar la percepción del resultado. Y entonces, si le vamos a dar credibilidad absoluta, porque creemos mucho en personas como Niels Koch Henriksen y los demás que están aquí, que son nombres de ilustres y queridos colegas, queda claro que le vamos a dar un valor absoluto y al contrario, volviendo a la, digamos, a la regla dictada por Sebastian Schneeweiss, es muy importante aprender a hacer una revisión crítica de la evidencia disponible. Otro tema muy interesante fue este trabajo publicado por MSBase, que había tenido una presentación un año antes o un año y medio antes, con resultados completamente distintos. No nos pareció a los metodólogos de mi grupo consistente, entonces fuimos a explorar y nos dimos cuenta que se habían cambiado los criterios de inclusión y algunos criterios para hacer el propensity matching. Y todos estos detalles son detalles muy importantes, como decir que estamos hablando de una, digamos así, de un enfrentamiento deportivo que es Italia contra Argentina y estamos hablando de fútbol y el partido siguiente se juega a waterpolo y nadie nos indica que es ese cambio de deporte. Entonces queda claro que el sentido y la consistencia y los resultados puede ser completamente distinto por tener las dos naciones como una historia bastante diferente en términos de deporte, claramente. Eso fue lo que ocurrió aquí, esto igual generó muchas críticas, un debate importante, pero más allá de esto, que poco importa, es decir, el estudio tiene muchísima elegancia formal, pero cometieron una serie de errores involuntarios, supuestamente, que generaron unos malentendidos importantes y sobre todo cualquier cambio en términos de criterios de inclusión y exclusión para agrandar la muestra tiene siempre que ser justificado por un racional puramente clínico. Y una obsesión mayor adentro de la generación de la evidencia comparativa en el mundo real es que por cuál razón se encuentran más evidencias conflictivas. Estos dos trabajos metodológicos desde la primera década del año 2000 lo aclaran. Fundamentalmente nos cuentan algo muy sencillo. Nos dicen que, según la población que estamos analizando, si existe una potencial heterogeneidad de tratamiento, queda claro que, según la población que vamos seleccionando, hemos hablado en mi charla anterior de
seleccionar algunos barrios en la ciudad más que otros, esto puede determinar una respuesta al tratamiento que es completamente distinta. Entonces, es importante saber, aprender a reconocer a través de los metodólogos que si aplicamos un método del propensity que se llama el inverse weighting en comparación a un método que se llama el matching, se pueden generar resultados muy claramente distintos simplemente porque no estamos hablando de la misma comparación. Igual, volviendo al tema de antes, es como si ya estuviéramos hablando de la misma comparación, Italia-Argentina, pero no hablando del mismo deporte. Y esto es más o menos, y aquí en la simulación de un impacto que debería ser nulo, es 1.0, el odds ratio, es decir, el ratio de los dos grupos que estamos comparando con un artefacto metodológico, no tomando en cuenta el riesgo de seleccionar o no seleccionar la población, se llega a probar que el fármaco A, digamos, le gana al fármaco B con un riesgo de 10, o pierde contra el fármaco B con un riesgo de 10 de casi 11. Algo que tenía que ser 1 llega a ser con valor 11, es decir, multiplicado por 11 veces. Y esto es claramente una falla muy importante. Y entonces, la evidencia que puede generar el conflicto se puede explicar siempre a través de un metaanálisis, así como están haciendo algunos colegas en Biogen, que se juntaron aquí con todas las superestrellas internacionales de la esclerosis múltiple y están tratando de analizar lo que hay detrás, esta comparación general del natalizumab con el fingolimod. Lo que es importante aquí, que queda claro, que muchos estudios pueden haber producido resultados distintos porque están hablando de poblaciones de primera línea versus poblaciones de segunda línea, de poblaciones que incluyen, digamos, algunas características mucho más severas, más importantes en comparación a otras. Entonces queda claro que si por alguna razón estamos luchando para tener un más grande conocimiento de lo que es hoy la medicina de la precisión, queda claro que algunos subgrupos puedan tener una respuesta más fuerte o menos fuerte. Entonces, si las composiciones de las muestras están hechas de características distintas, los resultados conflictivos son una cosa muy, muy común, a pesar de estar obsesionados con el mundo observacional que seguimos viendo como un mundo que esté lleno de fallas. Algo que se hizo en términos de conflictos, de resultados conflictivos, fue un primer trabajo de un grupo muy ilustre, internacional, que tiene a Daniel Ontaneda, que tiene a Carrie Hirsch, donde se presentaban resultados del propensity aplicados con el propensity score one-to-one matching y el propensity score inverse weighting. Lo que está aquí evidenciado en este rectángulo rojo es simplemente el resultado que al final se tomó como resultado definitivo, que es simplemente el resultado basado sobre el propensity score weighting. Hay justo una frase que justifica la elección. Yo les puedo decir como metodólogo que esto de alguna forma padece mucho de una elección a posteriori por razón de que los resultados eran mucho más interesantes para que se publicara. De hecho, en la extensión a 2 años del estudio, la columna número 2, que es el propensity score one-to-one matching, que da resultados mucho, mucho más blandos, es decir, de ninguna diferencia, desaparece completamente sin ninguna justificación. No hay traza de este en ningún comentario en ninguna parte. Eso es muy interesante. Eso es decir, aquí igual probablemente de forma un poco caprichosa se hizo una mala utilización del método que puede ser escondiera algunas ventajas, que es decir, de presentar resultados significativos. Lo que es importante, pero, que estas fallas que están adentro del mundo observacional son fallas metodológicas que, si aplicamos las reglas de la checklist del GRACE, de que hablamos antes, siempre se pueden cuidar. Y siempre hay que haber un proceso de escribir cartas, de tener editoriales, que todo esto entre en una especie de reflexión crítica. Al publicarse de la novela, tiene que después entrar la crítica literaria que, conjuntamente a los lectores, va a dar una posición de valor, de confiabilidad de la obra de arte. En este caso, nuestro sería de la obra científica. Y entonces, más allá también de otras fallas que estaban un poco escondidas en este trabajo de Carrie Hirsch y sobre cuál sería interesante demorarse en otra ocasión, es muy importante que yo les deje con este comentario final, que es la evidencia conflictiva también se genera y se ha siempre generado
en el mundo de los ensayos clínicos. Entonces, no es un defecto, es que la ciencia trabaja con las probabilidades. Entonces, puede generar evidencias que sea fluctuante. Aquí, cada punto negro que vemos en los dos gráficos corresponde a la eficacia del estudio. En este caso, se trataban de algunos estudios sobre la streptokinasi y los beta-bloqueantes en el infarto del miocardio. Y si los estudios eran hechos con muestras muy pequeñas, vemos que los puntos negros se distribuyen de forma como un poco fluctuante alrededor de la línea roja en el medio. Entonces, todo esto tiene una distribución conflictiva cuya forma real es la distribución normal de Gauss. Es decir, que al aumentar de la muestra, los puntos negros se van acercando a la línea roja. Y cuando a posteriori se hicieron lo que le decimos los mega ensayos clínicos, los ensayos clínicos grandes sobre una escala de 10.000 pacientes, se mostró que efectivamente se conseguía lo que el metaanálisis de todos los estudios pequeños hubiera dado como resultado. Entonces, es decir, se puede generar evidencia conflictiva por el mero hecho que estamos utilizando muestras pequeñas. Y esto corresponde a lo que dices al error casual del muestreo, es decir, de la oscilación natural de un fenómeno. Lo que importa adentro, al contrario de la evidencia generada por estudios observacionales, que tenemos un problema serio de muchos sesgos, hemos dicho. Entonces, a todos estos sesgos tenemos que responder con preguntas metodológicas y análisis integrativos muy, muy claros, que son simplemente los análisis que el checklist GRACE recomienda. Yo les agradezco de su atención. Y aquí estamos para, espero, muchas preguntas. Muchísimas gracias.